octubre a las 8 p.m., Fritz desapareció. Ella no fue la única en desaparecer en algunas circunstancias. Los registros policiales muestran que al menos 8 niños desaparecieron en las mismas circunstancias. Clover, Emily, Melon, Oliver, Harvey, Marine. Todos esos niños tenían un comportamiento inusual cuando ellos desaparecieron. Ellos no hablaron con nadie ni vieron a nadie. Ellos no dejaron rastro. Se desconocen los motivos, pero todos tenían en común que desaparecieron en el mismo lugar. Monte Ibot, 20 años antes de la desaparición de Fritz. Un hermoso lugar al cual ir de excursión, admirar la naturaleza. O solo disfrutar un hermoso picnic y hogar de una de las leyendas más famosas de nuestra nación. Hace tiempo dos razas gobernaban en la tierra, humanos y monstruos. Pero un día estalló la guerra entre ambas razas. Luego de una larga batalla, los humanos fueron victoriosos. Ellos encerraron a los monstruos en el subsuelo con un sello mágico. Pero no hay de qué preocuparse. Esas son meras leyendas con la misma credibilidad que el monstruo del lago Ness. Los monstruos no existen, obviamente. El monte Ibot se ha convertido en un lugar misterioso. Después de 8 desapariciones en el lugar, la policía comenzó a hacer teorías. Esas no fueron meras coincidencias ni casos aislados. La idea de un asesino serial fue concebida, por lo que interrogaron a todo el pueblo en busca de pistas que pudieran ayudar en el paradero de estos niños. No hubieron resultados. Dígame, señor, ¿qué está escondiendo? Las personas no se desvanecen en el aire, en especial 8 niños. ¿Qué viste en el Monte Ibot? No estoy ocultando nada, solo vi a un niño. Uno de ellos caminando a través de la montaña. Su mirada estaba vacía, como si algo lo estuviera llamando. No me trate como un tonto. Una mirada vacía no hace desaparecer a un niño. ¿Estás seguro que no tienes nada más que quieras decirme? No, no, solo eso. No sé qué más quiere que le diga. Piensa cuidadosamente, Robert. Si hay algo que sepas que no estés diciendo, estarías obstruyendo a la ley, y eso no sería bueno para ti. Lo sé, pero en serio es todo lo que sé. Bien. Thank you.